día viernes por la mañana, durante más de 45 minutos, un hombre y otra persona a la cual no podíamos identificar porque se escondía detrás de un árbol, ha estado observando y sacando fotografías desde todos los ángulos a mi domicilio. Y la verdad que cuando se daba cuenta que desde la ventana de mi casa comenzaron a sacarle fotos a él, se ocultó detrás del árbol hasta que desaparecían mi hija y mi empleada de la ventana, entonces volví a empezar con la misma metodología. La verdad que lo que quiero es responsabilizarlo al señor gobernador de cualquier cosa que le pueda pasar a mi familia, a él y a su ministro de seguridad. Basta de estas prácticas. Nosotros en muchas oportunidades hemos tenido gente que nos ha seguido, que nos ha sacado fotografía, que nos han seguido autos sin chapa, pero la verdad que es la primera vez que se instala una persona de esta manera amedrentar frente a mi domicilio sacándonos fotografía. Esto no puede seguir pasando en Tucumán, menos en democracia, menos a 20 días de elecciones. Ya en las elecciones anteriores he tenido que soportar que realmente destruyan el hombro de mi marido, personas que hasta el día de hoy nunca fueron identificadas. Hay una de las personas que se la ve perfectamente, que se ve su cara, lo estamos llevando para que sea el juez el que lo identifique, porque la verdad que hay fotografías que indicarían o que lo mostrarían casi idéntico, por no decir que es el mismo, a un ex policía. Y la verdad que lo que queremos es que sea la justicia la que realmente determine, ellos tienen cómo hacerlo para que esto llegue a su fin a la brevedad, ¿no? ¿Has hecho la denuncia del caso? Hemos hecho la denuncia, el fin de semana estuve además con la Policía Federal, hoy día hemos ido a la justicia, hemos radicado la denuncia y esperamos que realmente se haga algo, ¿no? ¿En ese momento se acercó algún policía o algún patrullero del 911 o no? No, absolutamente. Realmente en la Policía Federal se ha portado muy bien, debo reconocer. Realmente el fin de semana nos han tratado de tener monitorado y también cuidado, pero estos son cosas inadmisibles con la democracia, ¿no? ¿Cómo está caratulada la denuncia y de qué tenor es la misma, senadora? En la denuncia sencillamente hacemos constancia de que esta persona ha hecho estas prácticas que acabo de describir y le pedimos al juez que realmente tome las medidas correspondientes, ¿no?